para este gol de Venezuela, un baldado de agua fría, se queda completamente mudo el Estadio Nacional de Lima. Cáceres, por todo, por cómo venía en lo deportivo y en el problema. Se va Jefferson Farfán, que desperdició una opción increíble en el primer tiempo. Y con este paga el que estaba debiendo del primer tiempo, el capitán Paolo Guerrero, un pelotazo de 50 metros. ¿Y en qué momento, no? Llega el gol de Perú para reaccionar en la suela. Me parece que no. Cristian Cueva, ahora en la cancha. Recibe la pelota ahora y avanza Flores. Nuevamente para Cueva, Cueva para Flores, ataca Perú, que busca el gol del empate, centro de Flores, corta de tiempo, Venezuela 2, Perú 1. Y le vinieron bien los cambios a Perú, vive su mejor momento en el partido, dos hombres frescos, jóvenes, que conocen muy bien esta cancha. Raúl Ruiz Díaz, jugador de Universitario de Deportes, de los cambios que ha hecho Ricardo Careca en esta segunda mitad. Dos por delante, tiro de esquina para Perú, pelota arriba, responde a Alain Baroja. Con el remate de cabeza de Raúl Ruiz Díaz, que ha entrado para hacer el revulsivo de la selección peruana en este segundo tiempo. Entró muy bien, fue el hombre del pase para Paolo Guerrero en el gol del descuento. Tiro de esquina para Perú. Tal apasionante. Centro de Advíncula, pelota para Perú. Cuidado con esta ocasión que se pierde ahora. Raúl Ruiz Díaz. Recibió adelantado Ruiz Díaz. Entró muy bien Ruiz Díaz. Tira una diagonal fantástica. Del centro hacia el primer palo, recepción de pecho, media vuelta arriba. Ha entrado fino en el partido, veamos. No al fuera de lugar, nunca al fuera. Con el partido de hoy, Claudio Pizarro acumuló 84 de la nómina actual de Perú. Es el jugador con más partidos con la camiseta del seleccionado peruano. Paolo Guerrero ha llegado al gol número 26 de la plantilla actual. Es el máximo goleador de Perú. Esto no ha terminado, ahora es que queda juego. La levanta Paolo Guerrero, la oportunidad en el área para Perú. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Sí. Venezuela nunca había ganado en Lima. O nunca ha ganado en Lima. Un empate a cero en el 2004 con Richard Páez como técnico. Estamos por la pantalla de Bein Sport con esta jornada eliminatoria para el Mundial de Rusia. Oportunidad para Perú, llega el corte, último hora, la pelota por arriba del arco de Alain Baroja. La tuvo Raúl Ruiz Díaz y se salva Venezuela del empate peruano. Ese es Edison Flores, se lo comió. Muy bonita la combinación, una pared fantástica que propone Edison Flores. Lo entiende a la perfección Paolo Guerrero y Flores solito. Trata de tirar una vaselina, se le fue muy larga, se salvó Venezuela. De lado para Perú, entramos ya en el cuarto minuto de añadido. ¡Centro! ¡Bueno, dentro, golazo! ¡Raúl Ruiz Díaz! ¡Gol de Perú! Empata el partido en el minuto 49 de esta segunda mitad. En un desborde por el costado, el centro para Ruiz Díaz, que se la coloca el segundo palo, Alain Baroja, y el partido se empata. Perú 2, Venezuela 2 en Lima. Merecido para Ruiz Díaz, fue el hombre que ingresó en el segundo tiempo como revulsivo. Hizo muchísimo más que Farfán, hizo muchísimo más que Pizarro, y aquí le llega la recompensa. No hay fuera de lugar, está por detrás de la línea del balón, se quedó el zaguero central venezolano, habló de Wilker Ángel, ese número 2 que llega tarde, y Ruiz Díaz, el hombre crema, el hombre del Universitario de Deportes, le regala un punto en la última jornada.